Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a ver, ya que como habéis visto he puesto en el como wallpaper Google Reader ante su inminente desaparición, pues cada vez está tomando más papeletas Feedly como sustituto. La verdad que a mí me gusta mucho, yo lo utilizo ya y vamos a ver cómo crear un icono en el launcher para Feedly y para tenerlo también aquí en el Dash. Para ello vamos a utilizar, como veis, funciona perfectamente. Si le damos a Feedly se nos abre Google Chrome porque es una web app y nos abre Feedly tal como lo tengamos configurado. A ver si se abre, sí. Aquí lo tenemos con todas sus noticias. Ya os digo que a mí me gusta mucho como sustituto de Google Reader. Tiene todas las papeletas. Esto viene de un artículo que ha publicado MG Ubuntu de cómo crear una web app con Feedly, que la verdad es que está mejor porque tiene funcionalidades, ya que cuenta las noticias que no has leído y tal. Lo que pasa es que su instalación es un poco engorrosa porque nos tenemos que meter en GitHub, es un tarball y es un poco más complicado de instalar. Aunque aquí parece aparentemente que es muy fácil, yo he estado intentando instalarlo y es complicadillo. Entonces digo, voy a buscar una alternativa más fácil para mis amigos, para que tengan en su launcher a Feedly sin problemas. Y vamos a utilizar una aplicación para crear estos menesteres, que es gratuita, está en el centro de software y que se llama, pues, Create Launcher, ni más ni menos. Pone que es de compra, pero no vale nada, o sea, se hace el proceso de compra, pero es gratuita. Y se abre, hay dos versiones, como administrador y normal, la utilizamos la normal y con ella creamos el launcher. Le ponemos el nombre, Feedly. Elegimos un icono que habremos descargado previamente buscándolo en internet. Yo ya lo tenía preparado aquí. El icono, le damos al icono y ya nos prepara el icono. Le decimos el tipo de aplicación que es. En nuestro caso es una aplicación web porque utiliza Google Chrome. Le podemos decir que es de internet, por ejemplo. Y luego tenemos que ponerle el recorrido que sigue Google Chrome para abrir Feedly, es decir, la dirección web. Cuando se nos abre Feedly, pues la dirección que sale aquí en el navegador, la copiamos. Está perezosillo. Pues esta dirección la copiamos y se la administramos al launcher. Aquí donde pone Choose Application Location for Selected Startup. Pegar. Le podemos poner un tag para que de búsqueda en el Dash, pues Feedly. Y nada más, le damos a Create Launcher. Y a mí me lo está sobreescribiendo, como veis. Os abrirá el directorio carpeta personal punto local share application y dentro de ellos el icono de Feedly. Es tan fácil como arrastrarlo y dejarlo en Unity. ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos ahí y lo tenemos también en el Dash. Como veréis, os saldrá en el Dash. Porque hay también otra manera fácil de hacerlo, pero el icono sale muy borroso, que sería porque las aplicaciones de Google también permiten en herramientas crear accesos directos a aplicaciones. Entonces, de esta forma, si tenemos abierto Feedly,
Vamos a ver cómo sería esto. Desde aquí, antes permitía establecer iconos, crear accesos directos, como en el caso de Google Keeper. Se puede crear un acceso directo en el menú de aplicaciones, pero en el caso de Feedly, pues no deja, no sé por qué. Como veis, Google Keeper se puede establecer perfectamente como acceso directo. A ver, os lo voy a enseñar. No lo habrá creado en el escritorio y lo podemos mantener en el launcher. Pero con Feedly pues no ocurre lo mismo. Feedly no nos da esa opción. Pinchamos con el derecho y no nos deja, no nos da la opción de crear un acceso directo como con Google Keeper. Pero desde aquí, al abrirlo, aquí en las opciones, en herramientas, ¿no? ¿Dónde está? En herramientas, crear acceso directo a aplicaciones, podemos crear tanto en el escritorio como en el menú un icono que haría lo mismo que hemos hecho nosotros. La funcionalidad es la misma, pero si os dais cuenta, el icono es mucho más borroso. Entonces, lo que podríamos hacer también es cambiarlo por el icono bueno y tendríamos también otra forma de acceder a Feedly, también fácil. Si pinchamos aquí, se nos abre Feedly. Pero como veis, el icono del launcher queda borroso y queda muy feo. Así que de la forma que os es toda la papelera, la forma que os he comentado yo queda más curioso. Y es completamente útil. Y los mensajes que nos queda por leer y eso, pues lo vemos directamente. Pues nada más. Espero que os guste Feedly como me gusta a mí, que lo utilicéis y que en este tutorial pues hayáis aprendido de manera eficaz a crear un launcher que se puede crear para cualquier programa. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.